Bien, Guillermo, consultarle puntualmente, ¿se está avanzando en lo que es el Programa Nacional para Urbanización de Barrios Populares? Tucumán, por supuesto, está incluido dentro de ese programa. ¿Qué novedades hay al respecto de cómo se avanza en esta gestión? En realidad, sí, en todo el país se está avanzando. Recientemente el programa tuvo un aporte extraordinario a nivel nacional, que era el impuesto a grandes fortunas, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Esa contribución de grandes fortunas, una parte iba a la urbanización de barrios populares, así que un poco de financiamiento extra que nos da la posibilidad de presentar más proyectos. Y en ese sentido, en toda la provincia donde hay barrios populares, son más de 4.000 los barrios populares en el país, en todas las provincias se están presentando proyectos. En Tucumán el proyecto de mayor envergadura, porque hay proyectos que se denominan de obras tempranas, que son proyectos muy significativos para la comunidad, pero si se quiere no estructurales, y hay algunos proyectos que llevan un proceso más complejo y que son estratégicos, que duran muchísimos años y permiten que la gente realmente transforme su calidad de vida. El más significativo para nosotros es el que estamos desarrollando en Autopista Sur y Los Vásquez. Son dos barrios linderos, los dos estaban en el marco del relevamiento nacional de barrios populares, e implica una inversión de 1.100 millones de pesos por parte del Estado Nacional para urbanizar esos barrios. En un primer momento con algunas obras tempranas, que es un club social y deportivo, que es un proyecto que Claro. tiene el barrio, sobre todo Los Vásquez, hace muchísimos años, un centro de tratamiento de adicciones, plazas, y en un segundo momento la urbanización en sí, las calles, las cloacas, la luz, el gas. Es un proyecto muy ambicioso que venimos avanzando con el gobierno nacional para que se concrete lo antes posible. Bien. Guillermo, consultarle, ¿qué función, qué rol están cumpliendo los referentes barriales, es decir, los mismos vecinos de los barrios para la confección de estos proyectos? Y es un rol central por dos cosas. Primero, que la urbanización de barrios populares es una propuesta distinta y novedosa de este gobierno, porque además de la construcción de casas nuevas, que Tucumán está en un proceso de construir 3.600 casas, el Estado Nacional asume que hay familias, vecinos, que viven hace más de 20, 25 años en un lugar y que en realidad lo que hay que hacer es tarde, pero llegar a esos lugares, urbanizarlo y darle todos los derechos que tienen que tener los vecinos y las vecinas que viven ahí. ¿Y por qué te digo esto? Porque no es gente nueva que llega a un barrio, es gente que vive hace 20, 25 años en ese mismo barrio. Claro. Entonces, para nosotros, la participación de los referentes, de las referentes, de las organizaciones de base, de la iglesia, de todos los que tienen presencia en el barrio es importante. Y hay un proceso que nosotros ya lo terminamos, pero que es continuo, ya lo terminamos a los fines técnicos, digamos, de participación del barrio en la toma de decisiones. ¿Por qué obra empezamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué calle abrimos? ¿Qué calle no abrimos? ¿Dónde hacemos el club? Donde ese proceso es participativo y nosotros ya hemos avanzado y hemos llegado a un montón de acuerdos con el barrio. Esto que te decía recién, el Club Social y Deportivo, Claro. que es una de las primeras obras que vamos a hacer, yo siempre digo que si uno recorre el barrio Los Vásquez, va a ver en una esquina un mural pintado de un club. Y cuando le preguntas a los vecinos y las vecinas, te dicen que es un anhelo que ellos tienen hace un montón de tiempo, en una cancha de fútbol que tienen ahí en el mismo barrio, de poder hacerla con todos los servicios, de que sea un lugar donde los chicos y las chicas de ese barrio puedan ir a jugar, donde puedan hacer campeonato y demás, y por eso esa es una de las primeras obras. Capaz que no es la más trascendental en términos urbanísticos, pero sí es sentida por el barrio y sí nos permite avanzar con otras cosas porque es una demanda de la misma comunidad. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la participación de los referentes es fundamental. Bien. Guillermo, te consulto, ¿cómo se hace el proceso de selección? ¿En qué barrio se va a ir avanzando primero con la cuestión de la urbanización? Nos pregunta justamente un oyente de Barrio San Miguel Sur que dice, necesitamos urgente la urbanización de nuestros barrios. Sí, como te decía, en el país hay 4.000 barrios Sí. y en Tucumán hay más de 150 y son proyectos que van en paralelo. Por un lado, el Ministerio de la Producción de la provincia está avanzando en poder proveerle de internet, de fibra óptica o por lo menos de espacio donde conectarse, también con la lógica de barrios populares. Todo el gobierno nacional y provincial tiene una línea específica para barrios populares en cualquiera de sus áreas, digamos. Entonces,
se avanza en paralelo es una deuda que tienen los estados nacionales, subnacionales, desde hace muchísimo tiempo. Ustedes piensen que el relevamiento nacional de barrios populares se hizo en el año 2017. Ahora recién se abrió un empadronamiento, si se quiere, para los barrios que todavía no estaban. Bien. Pero digo, son barrios que hace muchísimos años tienen necesidades de urbanización, claro. Y que, bueno, el Estado se está poniendo al día, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, si no están en ese empadronamiento que se hizo en 2017, ¿qué tienen que hacer? No, es un proceso que hace el Estado mismo, los barrios, y que nosotros lo estamos haciendo, sobre todo había municipios en la provincia que, por ejemplo, no tenían registrado ningún barrio popular. Cuando uno hablaba con los intendentes, con los referentes de la zona, nos decían si hay un asentamiento. Lo que se denomina barrio popular es lo que nosotros comúnmente denominamos como asentamiento, pero que tiene que tener más de 20 años. Usted conoce un montón que ya hay barrios desarrollados, con algo de infraestructura, con mucha gente viviendo hace mucho tiempo y sobre terrenos fiscales. Sobre esos lugares lo que estamos trabajando. Bien. Guillermo, le consulto sobre otro tema que es muy importante, que tiene que ver con reforzar o fortalecer lo que es el cuidado de la primera infancia. Se anunció recientemente que estaba avanzando en Montero lo que era justamente un centro de primera infancia, no solamente allí, sino en otros lugares de la provincia. Justamente, consultarle, ¿cómo vienen trabajando con eso? Bueno, primero ponerlo en contexto. La primera infancia y el cuidado de la primera infancia para nosotros es, te diría que la tarea más importante que tenemos, porque redunda en tres beneficios para tres sectores distintos. Por un lado, un nene o una nena que va a un jardín maternal está probado, estudiado, estudia internacional y después rinde mejor en la primaria y en la secundaria. Y tiene un mejor trayecto y proyecto de vida, digamos. Por otro lado, una mujer que puede delegar la tarea del cuidado al Estado, o sea, que no se tiene que quedar a cuidarlo. Ustedes piensen que una mujer de clase media o que pueda pagar una niñera lo puede hacer, o que tenga una familia que pueda asumir responsabilidad de cuidado, se la va a poder delegar, o que pueda pagar un jardín maternal privado, lo va a poder llevar. Pero las mujeres de los sectores populares, de los sectores más vulnerados, no tienen esa posibilidad. Entonces también es un beneficio para las mujeres, para las madres de estos niños y niñas. Y por otro lado, generan trabajo los jardines maternales. Así que para nosotros es una línea estratégica para avanzar, y concretamente en Tucumán vamos a construir 24 CDI, 24 jardines maternales, por decirlo de alguna manera, pero lo que hicimos en Montero y lo que estamos haciendo en toda la provincia es los jardines maternales que ya existen, los que son comunitarios, municipales, no los que son privados, sino los que están en los barrios, muchas veces funcionan hasta en casas de familia, nosotros poder otorgarle un subsidio semestral en conjunto con el gobierno nacional, pero por otro lado también reconocer a las trabajadoras de esos lugares. En Montero puntualmente un jardín que aloja más de 500 niños y niñas, entonces el subsidio es de más de 5 millones por semestre. Es una inversión importante del Estado Nacional y Provincial, pero bueno, cada jardín tiene su lógica y su funcionamiento. Lo importante es que haya muchos jardines maternales para que mejoren la primaria y la secundaria, y para que muchas madres no solo puedan dedicarse al cuidado de sus hijos, sino también puedan dedicarse a trabajar, a estudiar, a hacer su proyecto de vida. Bien, es poner también un poco de paridad en las cuestiones de desequilibrio que a veces hay entre los géneros. Guillermo, exactamente. Muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo, saludo para vos y toda la audiencia.